En este momento les traigo a todos un video muy importante y completo con la llegada del Frente Frío número 23 al norte de la República Mexicana durante esta noche, en donde veremos un aumento significativo de lluvias sobre los estados del noroeste del país en combinación con la vaguada polar que está produciendo lluvias fuertes con temperaturas frías y posibles nevadas desde Sonora, Chihuahua, Coahuila. Durango, Sinaloa y Baja California, en donde también estaremos analizando cómo estará su trayectoria hacia los estados de el centro y sur del país a medida que avance hacia gran parte del sureste de los Estados Unidos. Pero también estaremos observando una vaguada que tenemos sobre Centroamérica produciendo precipitaciones de lluvias muy intensas sobre Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y algunas zonas del de Salvador que si usted vive en uno de esos países de Centroamérica, me puede confirmar en los comentarios cómo han estado las lluvias durante los últimos días y sobre el Caribe vemos claramente cómo tenemos el Frente Frío número 22 que se desplaza por las aguas del Atlántico con lluvias y temperaturas frías en el norte de República Dominicana norte de Haití y norte de Puerto Rico. En este momento quiero que observen el pronóstico del modelo europeo de cómo este sistema frontal número 23 se va a ir intensificando una vez que avance hacia el sur de los Estados Unidos y se va a trasladar hacia las aguas del Golfo de México extendiéndose desde Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México, el estado de Veracruz por completo, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, pero vemos también que vamos a tener Lluvias muy intensas sobre gran parte de Centroamérica por la combinación con canales de baja presión y una fuerte vaguada que avanzará desde las aguas del Mar Caribe hacia la región de Centroamérica y el sur de México. Una vez que avance más hacia el este, veremos cómo se va a ir trasladando hacia estados del centro y la costa este de los Estados Unidos, en donde deben de prepararse para recibir lluvias fuertes con temperaturas muy frías. Y posibles tornados. En esta otra proyección estoy mostrando el aumento de precipitaciones que vamos a tener a partir de esta noche, por la humedad y la vaguada que avanza desde las aguas del Mar Caribe hacia gran parte de Centroamérica y el sur de la República Mexicana, que vamos a tener un aumento significativo de precipitaciones que se van a extender incluso hacia Costa Rica y Panamá, como le estoy mostrando en estas imágenes del modelo europeo. Pero vemos también que sobre Guatemala, el Salvador. Y la península de Yucatán tendremos precipitaciones que pueden ser intensas en algunas ocasiones con tormentas eléctricas. En la región del Caribe, sobre República Dominicana, Puerto Rico y Haití, veremos un aumento de precipitaciones debido al sistema frontal que le hablaba anteriormente, que se traslada en las aguas del Atlántico y que se mantiene con una vaguada aportando bastante humedad que se extiende incluso hacia la parte este de Cuba y Jamaica. Ahora quiero que le ponga mucha atención a esta otra imagen del satélite que es mucho más ampliada en donde vemos que el estado de California se mantiene con un aviso de tormenta invernal debido a las grandes nevadas, con lluvias fuertes que han traído grandes inundaciones con rachas de viento que han provocado desastres lamentablemente en gran parte del estado y que se extienden hacia algunas zonas de Baja California y el noroeste de Sonora con precipitaciones de lluvias y temperaturas frías, en donde veremos que a medida que el sistema frontal número 23, que es este que tenemos un poco más hacia el sureste, veremos cómo estará aumentando las precipitaciones con posibles nevadas en los estados del noroeste de la República Mexicana, pero también en Nuevo México y el estado de Texas, a medida que este sistema frontal avance hacia el sur de los Estados Unidos. Ahora observemos la gráfica del modelo americano para ver la diferencia entre un modelo y otro y vemos que este sistema mantiene el frente frío número 23 ocasionando lluvias fuertes sobre el estado de la Florida pero que se desplazan por las aguas del Golfo de México hacia Veracruz, Puebla, Ciudad de México y los estados del sur y sureste del país en donde veremos que también se van a desplazar hacia algunas regiones de Guatemala, Belice y el norte de Honduras a medida que este sistema frontal se intensifique nuevamente en las aguas del Atlántico y avance hacia República Dominicana, Puerto Rico y Haití, en donde deben de estar preparados durante los próximos días para la llegada de este fuerte sistema frontal en la región del Caribe. Observen cómo este sistema frontal número 23 va a traer vientos fuertes a gran parte de los estados del sur de Estados Unidos y del norte de México, mientras avance en su llegada hacia las aguas del Golfo de México y veremos como esas rachas de viento van a ir siendo muy intensas incluso en el estado de Tamaulipas y Veracruz hasta de 73 km por hora. Mientras avanza hacia otros estados del sur de México por el Isimo y Golfo de Tehuantepec con vientos muy intensos. Que se van a sentir en el norte del estado de Veracruz hasta de 82 km por hora con oleaje muy elevado durante los próximos días en las aguas del Golfo de México que iban a llegar a la península de Yucatán. Si nos vamos a la página oficial de Conagua y del Gobierno de México, aquí vemos cómo tenemos el Frente Frío número 23 en combinación con la Vaguada Polar y la Corriente de Chorro Polar avanzando hacia el noroeste de la República Mexicana con esa trayectoria que va a afectar a gran parte de estos estados que les mencioné anteriormente, pero también al sur de Estados Unidos y vemos también cómo tenemos el Sistema Frontal número 22 afectando al norte de República Dominicana, Haití y algunas zonas de Puerto Rico y de Cuba. Pero en la región de Centroamérica tenemos una vaguada con canales de baja presión afectando a los países del norte de Centroamérica y al sur de México. En el pronóstico emitido el día de hoy nos dicen que se prevén lluvias puntuales en Baja California y Chiapas con rachas de viento y un descenso de las temperaturas en el noroeste del país debido al nuevo frente frío número 23,